Hola amigos de Grúas Grises, es un gusto estar con ustedes. Hoy queremos mostrarle un accidente más que sucede en esas cumbres de Maltrata. Y hoy toca con el carril de subida, dirección Veracruz a Puebla. Y es ahí empezando a subir en esas curvas, a donde en el kilómetro 243, 244, ahí en una curva conocida, en la zona conocida como el Infiernillo, a donde un full de cajas secas pierde el control el operador, dice que fue un cerrón, quizás fueron cerrón de los dos, que ahí es a donde se sale el tracto y cae a un barranco de aproximadamente 15 metros. El segundo remolque queda llantas hacia arriba y el tracto con la primer caja queda volcado, ahora sí, sobre el costado izquierdo, que fue ahí donde cayó. Así es que amigos, hoy vamos a mirar ese rescate, a donde tenemos que llevar dos grúas tipo D, aparte una grúa industrial, para que no sufra más daño ya los remolques. Vamos a mirarlo. Dale, 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 dale.
vuelta. Que se lleve, ¿no? Que se lleve esta. Sí, que le dé la vuelta. Le damos la vuelta, güey. Le damos la vuelta de una vez. Sí. Yeah.
Thank you.
esa para allá, güey. ¡Órale más, corta! ¡Órale más! Thank you.
Bueno amigos, ya miramos cómo se realiza esta maniobra ahí en esa curva del infiernillo. Recuerden que una caja estaba con las llantas hacia arriba, bueno, esa hubo que jalarla, acostarla con mucha precaución para no dañarla más y después desarticular el tractor del primer remolque para sacar ese tractor por arriba de las cajas y poder realizar esa maniobra segura sin que los vehículos sufran más daños. Así es que amigos, pues recuerden darle like, suscribirse y activar esa campanilla para poderles compartir a todos ustedes todas estas historias en el mundo de las grúas. Hasta la próxima.